¿Cómo estáis amigos de Canal Orange? Soy Nacho Picalondo y esos son los felices 20. ¿Dónde está Gaby hoy? No se sé, pensaba que lo sabías tú, ¿no? No, no, ni idea. Es que no la he visto en todo el día. No, yo tampoco. No has oído nada. No, 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 ¿de verdad? Pues mira, esta intimidad inesperada creo que hasta incluso nos viene mejor, porque hoy para empezar el programa tenía pensado hacerle un homenaje. Aníbal Gómez, exacto. ¿A mí? Sí, 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 sí. Porque sé que eres muy fan Hostia, de Pets. ¿no? De Pets. Y tenía preparado esto para ti. ¿Cuál es el Silence? Sí, sí. Wars like violence, bring the silence, come crashing into my little world. Beautiful to me, peace <coughs> right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I wanted, all I needed. Coño Nacho, tío, muchas gracias. Qué guay. Y además, que me hagas este homenaje a mí hoy en un día tan difícil para ti. ¿Qué? Me enorgullece el doble, tío. No, que es un día complicado para ti, que te haya molestado con esto. ¿Por qué es complicado para mí? Bueno, porque viene a sí. enriquecer eso. <coughs> Bueno, es un día complicado, pero, pero ningún día es complicado en realidad. O sea, que es la clave de este programa, que, que las conversaciones son espontáneas, bueno. no, no, hay que, o sea, no hay que acorralar al invitado, tampoco hay margen para que el invitado nos acorrale, ¿sabes? Que es, un problema inofensivo, ¿no? Ya, Nacho, no pero, ya. Pero, pero es que Enrique Cerezo es muy influyente, ya lo sabes, en el cine español, muchísimo. Es una bueno, persona con mucho criterio. Ya, pero... Que tiene muy en cuenta las opiniones que se giran alrededor suyo. Y, y a ver, que te puede cerrar puertas, que igual no. Eh, tampoco te va a cerrar todas, pero si tus opiniones tampoco van un poco... Yo qué sé, le puedes descolocar. ¿Tanto? Pero escúchame Nacho, que tampoco te vengas abajo, coño. Que la, la, la mitad, la segunda mitad de la entrevista es sobre fútbol. Sobre fútbol. ¿Por qué? ¿Santo de qué? ¿Por qué? Enrique Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid. Nacho, desde de... estás quedando conmigo. A ver, en el fútbol hay entrenadores y el capitán. Eso de que, Nacho, hay... o sea, que no. Los clubes deportivos tienen presidentes. Enrique Cerezo es el presidente del Atlético de Madrid. Eso es sí, ilegal. Habiendo un presidente. Ha habiendo un presidente que es el presidente de España no puede haber más presidentes o sea que es un cargo que está ya vetado como anulado nominalmente no puede ser Nacho mal muy ¿Vamos mal vamos a tener que eh? hablar de fútbol en serio Hombre, la, mitad yo de la cuando, entrevista a ver, yo, a ver cuando me ofrecieron este programa eh, me dejaron bien claro y yo solo yo solo pedí Preguntas de quesito rosa, sociedad y espectáculos, no me saquéis de ahí, les dije, no me saquéis de ahí que no Macho, me entero de nada, de verdad para, que es que no para, me entero de nada. Para, para coño, que no pa siéntate, haz una prueba de hablarme algo de fútbol, imagínate que yo soy Enrique Cerezo. Pero qué voy no, a preguntar, no pero que voy a preguntar. Vamos sobre fútbol fútbol. Pero... Va, venga. Hola, Enrique. No bueno, hagas la presentación, parece gilipollas. O sea, hazme la pregunta de... Tú, por ejemplo, un corner... ¿Qué? Eso, tío. Pero tienes que preguntar algo mínimamente oh. inteligente. ¿Vas a decir eso del corner. Vale. vale, la tengo. Una pelota, cuando sale fuera de juego, no está fuera de juego, porque si dentro de las reglas del juego... Se considera que la pelota ha roto esas reglas, eso quiere decir que sigue en el juego. O sea, para que algo salga de juego tiene que dejar de importarnos, o sea, que lances la pelota tan lejos que hay un momento en que hasta nos olvidemos de ella, ¿no? Eso sería un fuera de juego. Lo otro no. ¿Sabes que Enjoy the silence Ajá. era bueno, balada la nación, Escúchame La canción emblema del violeto. Cuando la compuso Martin Gore era balada Fue un poco Alan Wilder puto genio yeah. y, y Flood quien le dijeron Oye ¿Y si la hacemos la aceleramos y si la hacemos bueno. medio disco? ¿Crees que fue sepultada por Personal Jesus en las No, 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 no. Listas yo, de yo, creo que es, yo creo que son una naranja y son dos mitades que, que casan perfectamente ¿Cuál sería para ti el Enjoy the silence del Sons of face and Devotion que es el siguiente disco de eh, ¿Cuál sería El Enjoy the silence es Walking in My Shoes walking in, sí. yeah, yeah, walking Y in in el my Personal Jesus I Feel You yeah de ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Vamos a decir buenas noches. Buenas noches. Aunque, ah. claro, ya. De, de cara, podemos decir que de cara al que nos ve en televisión, buenas noches, no hay ningún problema. Pues hacemos buenas noches. De cara al que nos ve en YouTube, pues buenas a secas. Porque ya no tenemos ningún tipo de control. YouTube no tiene horas. ¿Eh? YouTube no tiene horas. Pero ahora tiene YouTube. ¿Ah, sí? O sea, que se cruza de alguna manera ah. por y para otro. Hoy en día todo el mundo tiene todo. Pues buenas. <risa> buenas. <risa> ¿Qué, qué tal Flixolé? Me apetece mucho hablar contigo de Flixolé. Flixolé es la única plataforma donde podrás disfrutar de todo el cine español, por lo menos de una época que ha sido la época maravillosa y buena del cine español. Un momento, porque que, yo creo que hay más de una época representada en Flixolé. Ahora mismo, bueno, una, una yo digo una español. época a muchísimos años. Claro, cuando ya 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 una época tendremos a pensar cuando decimos época tenemos a pensar década. Bueno, Pero... digo décadas, pues son muchas décadas. ¿eh? Son, te puedo decir, 20, 30 décadas. 30 años. Es la plataforma. Ya, 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 Inclusive claro. 50, no, 50 no, porque ya nos pasamos a otra. Ah. Pero a medida 30 que vamos 30 años, atrás seguro... en la historia, cuanto más atrás vamos en la historia, pues ya las décadas, las épocas empiezan a contarse por miles de años. Te digo, desde la salida de Misa del Pilar. Perfectamente. Muy bien. Hasta, <laughs> teóricamente, hasta muchas películas de hoy. Sí. Del 2020. Y del 2000, posiblemente de 2021. Pero bueno, el cine español es un cine maravilloso. Todas las películas son buenas. Mm. Y todas las películas para algunos son malas. Pero es que malas películas, Nacho, ha habido en todo el mundo. Sí, claro. pero En América ha habido muy malas películas, en Francia muy malas películas. Y en España ha habido muy malas películas. Ten -tenemos, tenemos malas películas, pero podemos decir con orgullo que al margen de la calidad, el cine español disfruta y ha disfrutado siempre de una diversidad. Que no todos los países europeos tienen. Porque si tú ves el espectro, el conjunto de tonos y de colores y de estrategias que ha tenido el cine español, eh, no, no solamente en las últimas décadas, sino desde los, desde los 50, me atrevería a decir, es bastante apabullante. Han sido grandes películas con grandes directores, grandísimos actores, grandísimos técnicos y, sobre todo, unas películas fantásticas que hoy día las ves y te quedas asombrado de la calidad técnica que tienen esas películas incluido guiones, incluidos um, sistemas, todo lo que tú quieras, son magníficas películas. Tenéis nombres muy conocidos, eh, por supuesto que está Buñuel, está Berlanga, pero por ejemplo hay figuras no tan conocidas por el gran público como Manuel Murotti, que habéis ahora no, hace poco Marotti, restaurado. Pedro Lazaga, José María Forqué, José Luis Garci. Eh, bueno, yo es que como he trabajado en, con casi todos... En el caso de Murotti, mucha incluido gente lo con está Murotti, descubriendo. Eh, yo hice con Murotti un documental para Televisión Española de Cáceres y Badajoz. Nunca lo llegué a ver, pero se, se hizo porque yo fui testigo, ayudante de cámara del, del documental mm. que hacía. Y de Manuel Moruti era un tío fantástico, fantástico. Que hablamos de directores que no, no solamente... A veces en que eh, a un director le, 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 le añadimos el, el apodo de bueno, magistral, genial, pero hay veces en que un director, a la vez, a la vez de ser bueno, es... Inimitable, es técnicamente extraño, extraño como no, no. algo positivo. Por ejemplo, Berlanga. No me canso de decir, sobre todo cuando voy fuera, lo raro que es el cine de Berlanga en, en, cuestiones, en, cu en cuestiones técnicas, en cuestiones de cámara. Era un cine posiblemente raro, pero con unos guiones de él, con una planificación de él y con una sí. estructura cinematográfica de él que la hacían prácticamente inimitable. Es que, ¿no? de hecho, no ha tenido imitadores. O sea, no, hay, no hay no directores, ha hay grandes maestros que generan. O sea, una corriente... Segura es el único que le imitar. Que, que además trabajó no, con él, claro. además trabajó con el dator. Yo tengo la gran suerte, fíjate Nacho, que yo hice la última película que dirigió Berlanga, mm. que se llamaba El sueño de la maestra, mm. que era un documental, película de 20 minutos, que era todo lo que cabía en un rollo, que lo hizo todo en un plano, y mm. era, eh, en Bienvenido, Mr. Marshall, había el sueño de casi todos los personajes de la película, mm -hmm. y había el sueño de la maestra, por eso se llama el sueño de la maestra. El sueño de la maestra es que se lo cortaron, se lo cortaron, y lo hicimos. Eh, una curiosidad, lo llegó a filmar y se lo cortaron del metraje o no llegó no, a, a No, rodarlo? Hizo todo el metraje en un plano mm. y, la, y el cortometraje está ahí. Lo puedes ver, lo puedes ver en Flisolé. Sí, 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 sí. Es un está. documental, que, bueno, documental, una película documental que hizo como conmemoración de un aniversario de mm. bienvenido Mister Marshall ¿eh? y se rodó ahí al lado de un restaurante muy famoso que se llama Landó. Ahí se había una escuela y en esa escuela de cine, ahí en el puente de Toledo, ahí se hizo. Ya, ya, ya. Perdón, se el... puede en el, en el viaducto. En el viaducto. En el viaducto. Tenéis un compromiso con, con, con el cine español y también con el cine clásico, a secas. Ah. Porque ahora mismo es una de las grandes preocupaciones que tienen pues, ciertos cinéfilos que ven que en las grandes plataformas el cine clásico está cada vez más arrinconado y está cada vez más olvidado. Pues mira, te voy a decir una cosa, Nacho. Este, esta pandemia se hizo una encuesta uh -huh. sobre... Toda la gente que veía plataformas, televisiones y tal y cual. Y hubo un momento en que la gran mayoría del público lo que veía era el cine clásico. Pero con una mayoría absoluta sobre el resto. Y, el y yo, no, yo no tengo nada contra el cine moderno, que, ¿eh? que me encanta, pero, pero no hay lo... que reconocer que la, que la mmm, película o la serie hecha. de los años 80, 90 para atrás mm. no tiene nada que ver con lo que se hace ahora. Lo de ahora puede gustar más, pero la técnica, la calidad y los temas, porque ahora todos son copias de todos los temas bueno, se se anteriores, son remake. Ya, se puede apreciar remake. una cosa sin desechar la otra, o sea, no, no hay por qué escoger, que es una cosa que defiendo siempre. A mí me escalofrío que que hace no tanto tiempo, pues para un canal eh participé en un ciclo de cine clásico y luego cuando vi las películas que estaban seleccionadas, estaban películas como Telma y Luis. Yo me escalo película? Me dijo, no, claro, pero no, es, no puede ser cine clásico. Yo, yo ya había pasado por la pubertad cuando se estrenó Tenerife Luis. Pero cine es que, que ser. Luis será un clásico dentro de unos cuantos años. Claro, pero hay que, a lo mejor hay que, que, no ahora. Claro, pero hay que pelear porque los clásicos. porque se considere clásicos al cine que como mínimo se ha estrenado antes de haber nacido nosotros. Eh, sí, bueno, yo creo que. que, que yo, a mí a veces me, me, me mosquea que se considere cine clásico al cine de los 80. Digo, no, no, hay que, hay que ir para atrás. Hay que ir para atrás. Porque está el peligro de que antes, cuando yo era niño, por ejemplo, tú veías. Cine clásico, westerns, eh, cine de autor, aunque sea de rebote, aunque no lo quisieras ver, porque tal y como consumíamos antes contenidos, eh, las películas te rozaban, aunque no las estuvieras mirando. ¿no? De repente había una televisión encendida y estaban poniendo una Ion Four. Pero es que ahora, como consumimos como el que lanza flechas y atendemos solamente a lo que tiene, lo que tiene el punto de mira y nuestro interés, no nos enteramos de nada más. Y hay gente joven que, que ni ha olido bueno, el, mira, un cine anterior a los 80. Te voy a contar una cosa. Hace en los años 60, 70 y posiblemente los 80, mm. en verano, cuando empezaba la temporada, era en junio, julio, agosto, mm. hasta primero de septiembre, casi todos los cines de nuestro país mm. ponían las grandes reposiciones, las grandes reposiciones de las grandes películas americanas y españolas. Mm. Era la Metro, la Fox, la Warner mm. y tú podías ver... Desde La Conquista del Oeste, que era una de las últimas películas que se habían producido, hasta Luz de Gas, Ninosca mm. y todas estas películas, con una calidad fantástica y en unos cines fantásticos. Iba muchísima gente a ver estas películas, por no decirte la gran mayoría de los espectadores, porque le gustaba recordarlas, porque le gustaba verlas. Yeah. Tú fíjate esto ahora, de, después de tantísimos años, que le sigue gustando igual a la gente. Yeah. El otro día vi yo Luz de Gas. A mí me pareció fantástica. Y parecía que la había visto hace mucho tiempo, pero que me gustaba seguir viéndola ahora. Ya, yeah, ya, yeah, no, no, vamos, es un cine que es además muy fácil de ver. Es más fácil de ver de lo que parece. Luego hay otra peculiaridad y es que estas películas son tuyas. Vamos a antecomillarlo. tienes los derechos de, de distribución y explotación de estas películas. Eres el bueno, ser humano vivo que tiene más películas bajo su manto, ¿no? Bueno, yo no sé quién tendrá más, pero nosotros tenemos unos 8.000 títulos. 8.000 títulos son muchas películas, ¿eh? Y sobre todo tenemos... Para los grandes amantes del cine internacional, no digo del cine nacional, que ahora hablaremos de ello, eh, tengo, por ejemplo, todo el catálogo de la Recao. Ya, 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 sí, sí. Fiano, es un catálogo Fiano fantástico. Kane, King Kong. Desde King Kong, El Cuarto Andamiento, eh, Ciudadano Kane, eh, todo, lo que es Robert Mitchum, lo que son lo todos tío. los grandes actores, Kim Douglas, todo, en color y en blanco y negro. Y ahí lo tienes. Y luego, en el cine español, pues, afortunadamente, pues, tenemos todos los grandes clásicos todos los grandes clásicos de cine español. Desde Berlanga, por decir el primero, Bardem, que fue un año posterior a su nacimiento. Ahora se va a celebrar el, el, los 100 años de Berlanga y al año que viene se van a hacer los 100 años de Bardem. De ahí te puedo contar desde Neville, Forqué, La Zaga, Garci que muchos de estos viven y ojalá vivan muchísimos años, pero es que tenemos prácticamente toda la producción de toda Sa esa manera. Magnífica... La, salvando las distancias, Felix tiene como connotación de, como de colección privada eh, puesta al público, ¿no? Me refiero al hecho de que tampoco es como una plataforma como las demás que está como tan pendiente de la renovación de contenidos y tan esclava de la actualidad. Tú, por ejemplo, te preocupas de, la, de restaurar contenidos, de restaurar películas. Es como tener, un, tener una bueno, cámara abierta. La restauración ahora mismo es forma parte de nuestra vida. Nosotros estamos intentando restaurar. Mira, esta mañana mismo está viendo, aquí se hizo hace muchísimos años, una avión que se llama Guadalquivir, que prácticamente nadie recuerda ni hace. Mm. Y fue una coproducción con Italia. Y después de casi 60 años, he encontrado el negativo original de Ferrania Color en Italia. Y esta mañana he visto unas secuencias que están fantásticas. Mm. Están fantásticas. Pero claro, todo eso requiere dinero. Yeah. Tiempo y sobre todo voluntad de poder hacerlo. Yeah. Uh... Es, que, es que no hablamos solamente de que Veridiana o que cualquier película importante española, mm. no sé, eh, los pianos mecánicos, que a lo mejor se ha perdido material, o las películas de Luis Marino y Carmen Sevilla, que mm. no existe aquí un negativo, que era un negativo de nitrato, que hemos tenido que hablar con Francia y llevamos meses hablando con Francia para poder hacer el nitrato unos máster o unos escanes originales de la película. Esto eh, es de iniciativa privada, la restauración de. de Todo es privado. Yo no necesito ayuda de nadie de momento. No, de, momento, de o sea, momento. Pero al margen de que ahora no la necesites, ¿crees que debería haber una implicación? del Ministerio de Cultura a la hora de proteger ciertos Bueno, el Ministerio de documentos. Cultura me imagino que no tiene el dinero suficiente para poder abordar esto y la Filmoteca, que depende del Ministerio, demasiado hace con poder mantener en sus almacenes toda esta gran cantidad de material que realmente tiene. Pero yo creo que llegaron... Mira, en Italia todos los meses, en el mes de septiembre, todos los años en el mes de septiembre, hay un, hay un cine que se llama Cine Ritro, Ritobrato. Que se, hace, que se hace en Bérgamo, en esa maravillosa plaza que tiene allí, donde se pasan todas las películas que se han recuperado, todas las películas mm. que se han reconstruido. Y se llena, son miles de personas en la plaza sentadas en el, en el suelo que ven todas estas películas y les encanta. Mira. A ver si este año conseguimos hacer lo mismo, por lo menos en Madrid. Madre mía, pues eh, parece muy agradable eh, el, el ambiente que se crea allí. Vamos a ver qué ambiente se crea aquí cuando dé paso al colaborador Aníbal Gómez, que es alguien a quien intento no ver. Más allá de los límites de este momento. Antes programa, a hacer porque... una película. Antes de que entre el colaborador. No buenas, que bueno, no buenas le tardes, ah, Espera el un, momento, un momento, un momento. Quiere, quiere, Espera aquí, espera. No, sí, me, encanta, me encanta la palabra colaborador. Me colaborador encanta. Además, de verdad que sí, porque sí. es que la verdad es que es un colaborador. Se, se la boca, pero, un pero déjame antes que le haga una sí, tu, que, Tus películas, película, tus, películas tus películas, que son fantásticas. Ay, muchas gracias. Dentro de muchos años, Flisolé estará con tus películas. Claro, ah, pues sería maravilloso. Contad conmigo para ...estará con tus películas. I mean, y eh, cuando un admirador tuyo y cuando un amigo tuyo y cuando la historia del cine diga hay que ver una película de Nacho Villalonga, tendrán que ir a Frisole. Ah, fantástico. Muy bien. Pues nada, eh, con esta bonita eh, observación y esta promesa que tanto me ha gustado, eh, Aníbal, acción. Enrique, contar. ¿qué tal? ¿Qué tal, Aníbal? Eh, ando fascinado con un dato tuyo. Eh, ¿Abriste el primer videoclub de Madrid? Además, de verdad que sí. En calle. Porque había uno antes que estaba en una oficina que se llamaba Video España. El primero de Madrid. El primero de Madrid, sí, sí, sí. sí. Yo soy de un pueblo pequeño y, y esto me ha recordado. ¿De dónde eres? Villanueva de la Jara. Un pueblo súper bonito de Cuenca, cerca de, de Albacete. Hay un champiñón maravilloso y una basílica que tienes que. Mi ir madre ir. era de Cuenca, de, ¿De, Cuenca, de Osa de la Vega. ¿De dónde? Donde, de Osa de la Vega, donde se hizo el crimen. El, el crimen, crimen de, de Cuenca, Cuenca de Pilar De allí nació mi madre. ¿No será tuya también el crimen de Cuenca? Sí, señor, en estos momentos sí. Es que, que que no tiene todo, es verdad. No te podemos pillar con ninguna. Bueno, recuerdo un momento en Villanueva de la Jara, que no había videoclub, yo tenía como tres años, mi padre, que se llama Aníbal, como yo, era del Atlético de Madrid, de siempre, mi hermano Ricardo también. Hombre. Llegaba un señor allí, mientras estábamos viendo un partido de fútbol, abría una maleta y el señor era el videoclub. O sea, dentro de la maleta había un montón de películas, entonces decías... Tiburón, los diez mandamientos, elegías, el señor se iba y a los cuatro días como un visitador médico, sí, pero sí, con un sí, VHS. Me sí, ¿sí? uh -huh. ha recordado esto y es súper bonito. Alguna de Disney también. Ninguna película ha recogido la, 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 la situación de los primeros bioclubs humanos, que eran las personas que iban por los pueblos con las... Y, y de los que estamos aquí, ¿quién tiene que recoger eso? ¿Quién hace cine? ¿Quién dirige cine? ¿Quién es de Cuenca? Ah, dices que ¿eh? quién. Ah, vale, vale, vale. Recoge sí, la sí, 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 idea sí. que te acabo de regalar. Claro, es una especie. que Se puede hacer como Cinema Paradiso de Next Generation. Claro, costumbrismo. No lo de, la de, la de, la de, la de la pero teniendo los -h -h en era casa. Manchuela Conquense, costumbrismo. Que aparte tenía, que aparte tenía un, un bolsillo trasero que le dabas la vuelta, abría la cremallera y estaban las, los VHS porno. Efectivamente. O sea, no, <laughs> era así. Yo eso no lo vi porque a mí me mandaban a dormir. Vale, vale, vale. La película y ya está. Muy bien. Nacho, que me han contestado los de Disney. Perdón. Se so, contamos a Enrique. El, el otro día me llamó Disney porque querían... Soy dibujante también. Querían que renovase un poco Olena, la marca. Perdona, 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 perdona. Tenía que haberme acordado yo de que te habían llamado los de Disney y tenía que haber sido yo el que te dijera... Pero Aníbal. es que no te he visto centrado. Vale. Eh, no te he visto en tu sitio. No me das una segunda oportunidad. ¿Quieres ir a dirección? ¿No, no conoces de... a Aníbal? Tiro. No, no sin H, 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 es H, español. Aníbal, Almilcar y Al ¿Quién fue el protagonista de Aníbal, una película que se hizo en Italia? Ah, me acaba de pillar. Me has hundido, Enrique. Había un actor en Estados Unidos bueno. que era un actor maravilloso que decían que era malísimo se llama Víctor Mature. Víctor Mature. Ojo, ojo. Este fue el que hizo aníbal. No, pero una, una, no una, una cosa realidad. yo quiero defender mucho a Víctor Mature porque la, la, el pensar que Víctor Mature era un mal actor es una cosa que él propició con una frase. Sí, pero todo, todo el mundo decía que era de un mal actor. Él. Ya, pero lo dijo él antes. Sí. O sea, él dijo una frase en se la que él bien. ironizaba sobre se sí mismo, bien. porque él decía que quería entrar en un club de marítimo y aquí le, y ahí le decían que no toleraban actores y él dijo: no se preocupe que no lo soy. Que no lo soy. Eh, y esa frase que él dijo para reírse <laughs> de sí mismo le, ha, que... acabado, ha acabado solidificando una imagen de mal actor en torno no, a él, pero ya, ya, ya. no era mal actor, Víctor Manuel. No era mal actor. Bueno, no. pues hizo Entonces, Aníbal el rey de los unos. Pues la. Una, una no, magnífica, el rey de los unos eh. es Atila. No, perdón, Atila sí que es verdad. ¿Y por, qué ¿Por eso me no lo hago contigo? ¿ves? ¿Por, qué me por eso me no lo hago con Attila, contigo? Eh, porque Atila por y Aníbal parecido, son nombres un poco, Atila un poco bárbaros, un, un poco de rebeldes. Me, me encanta que, que en torno a esta conversación tengamos ahí de fondo. Sí, bueno, este es el trabajo que hice yo para Disney. Qué bonito. ¿Ves? Es, mm. Renové a Mickey Mouse. Bueno, esto rápido, esto ya lo, lo expliqué el otro día. Sí. El, el pato Donald. Estamos en tu sección. Midi empoderado. otras secciones. Que es tener un, un morro que, que un no Un día lo piso. Para otro, vale. Y Pluto. Pero bueno, gracias. el caso es que Disney me contesta y dice: Aníbal, nos ha encantado. Nos parece fresco, nos parece guay. Pixar, que estaba por allí, que es culo veo, culo quiero. Pixar. Pixar. Y dice: Hombre. ¡ay! Nosotros también queremos. porque Me yo... gusta <laughs> mucho la canción, la de Pixar morena. No, Pixar, Pixar con garbo. Con garbo <laughs> que un relicario, no, que un relicario. Yo te voy, tú voy a hacer. hacer. Continúa. Total, que Pixar dice: ¿Me puedes hacer Toy Story? Y digo: Hombre, que si te hago Toy Story y Pinocho. Y dice: Pixar, es que Pinocho no es nuestra. Y digo, yo te lo hago también. Entonces, vamos a ver. Mira, ahí está Toy Story. Oh, ¿Qué vaya. pasa? Que Pixar ve este trabajo y dice: A ver, Aníbal, esto es una foto. Digo, no, es un dibujo mío. Eh, ¿Cómo puede ser que sea un dibujo? Me encanta dibujo? que Buzz Lightyear parece de esas bolas que metes un, un euro, le das a la palanca <laughs> y te saca uno. Pero es por, por el escorzo. El escorzo, el escorzo. Es por el claro. esfumato. Y, y me encanta que, que Woody esté apoyado en el cielo. A ver, ah, pues si no lo no... Sí, pensado. Sí. sí, eso no lo había pensado. Es eh, puramente bueno, física. Les, les encantó el trabajo. Y me dijeron, Aníbal, eh, esto hay que hacerlo de carne y hueso. Vamos a hacer Toy Story con personal de verdad. ¿A quién nos recomiendas? Y entonces yo dije, yo eh, para Woody veo a Kiko Hernández y para Buzz Lightyear veo a, a Matamoros. A Kiko Matamoros. ¿Verdad? Los Kikos. Porque aparte de llamarse los dos Kiko, sí que físicamente cada uno tiene un cierto eco al personaje que has escogido para cada uno. Sí, yo creo que sí. Y si te fijas en las mandíbulas, <laughs> o sea, la mandíbula de Buddy, uh -huh. o sea, creo que solo Kiko Hernández la tiene de España. O sea Tus tu, tu secciones ahora, poner caras de famosos y reírte de ellos en, en un dibujo tuyo. No, perdona. Te tengo te un time lapse de cómo lo hice, que eso quiero poner aquí que, que para, para que? que Disney compruebe Pero, que lo he dibujado no, no. yo. Pues tengo un time lapse. ¿Pero por qué ¿ves? pones esto libre? A mí me animal? encanta. O sea, que no tiene ningún sentido en televisión poner un time lapse. O pero sea, que ya, o sea, ya nos imaginamos todos cómo dibujas con el lápiz. Eso, eso, eso soy yo dibujando. No, pero que eso no tiene ningún sentido. Quita el pero, time lapse, quita el time lapse, yo, quita el pero no Nacho... No quiero. Y this is the last time lapse in a late. No more time lapse in a late. Es tan injusto. It's over. Me lo han cargado Disney. ¿Tienes? Quítalo, sí. quítalo. Ah, no, sí, ya lo habían quitado. Por vale. favor, continúa con tu sección. Vale, vamos a ver Pinocho. Oye, antes de nada, te voy a decir. Por favor, caído pero bien, bien. te voy a decir. Antes de entrar aquí, como este señor se llama Aníbal, que te va a preguntar algo vas a Tila, pregúntale por Aníbal. Y ya verás cómo te va a decir que Aníbal no es ninguna película, que es Atila. ¿Qué es Atila? Entonces, yo he hecho. O sea, que has aprobado. O sea, has aprobado. Me, es que me no, ha, ha puesto no, a prueba. Es un tío influyente. Es un tío influyente. Sí, sí, sí. Me ha puesto a prueba. Vaya giro al infierno. Sí, sí igual también era un tío importante, ¿eh? pero bueno, a la sabes tú que Se era chunguísimo lo a los romanos, muy difícil. A los elefantes y bueno, esto es Pinocho. Eh, eh, Enrique, no eres tú Gepeto, ¿eh? a pesar de que hay pelo blanco y tal. Yo a Gepeto Aníbal, más lo veo interpretado por eh, Kiko Veneno. Pero el muñeco de madera, Pinocho, bien podría ser el hijo de madera que hubiese tenido Ana Botella y José María Aznar. Me gusta que lo que cuelgan de sus manos, más que parecen los hilos de una marioneta, parecen chorros de sudor. Como que estás sudando encima bueno. de Pinocho, como una maldición. Es que tienes una manera de ver las cosas bueno, tanto pues, surrealista. Una manera de dibujar que ya me dirás. Eh, vale. ¿A dónde vamos con esto? Bueno, no he hecho un time lapse con Pinocho porque te sí. molesta Mogollón. Me molesta mucho. Pero he hecho un pequeño corto de animación. Si yo creo que ya. ¿Cuánto llevas? ¿Ah, sí? Bueno, a ver. Sí, vamos a. Pues vamos yo, yo, antes de verlo. Yo... No, bueno, antes sí, vamos. Sí, apunta tú. A tú. sí. Cuéntanos que lo mío es una mierda. Cuéntanos. No, no. Mira, que sí lo es. Bueno, primero al autor. Al autor. Al autor, primero al autor. Se la dirigía al autor, ¿te puedes callar tú? <laughs> a ver, cómo está Ah, sí. Vamos a ver Mira, tiene audio. ¿eh? Pero hay una observación. ¿Qué es esto? El perro andaluz, ¿qué es esto? Esto es que... Igual no se entiende en la época y se entiende con los años. ¿Qué es esto? Aníbal? Mira. Fíjate. A que esto es animación. Esa es la forma que tú tienes de animar. De animar bueno, el con lo que tenía por mi casa. Y para esto ahora mismo. Así para empezó esto ahora por favor. Para esto ahora mismo, por favor. Así empezó Pixar. Así empezó. Pixar, te lo guardas. Y Disney y Disney. Y, y todo. O sea, realmente, Enrique, no quiero, no quiero discutir contigo, pero ¿tú crees que realmente Disney empezó agitando una cartulina sí, delante de la sí, cámara? Sí. La Mira, animación yo, no es agitar yo, cosas. Yo es... tengo la suerte de tener. Porque se los compré a H. Martín, que era una productora importante en, en la historia del cine español y distribuidora todos los primeros dibujos que se hicieron en España, se llaman garabatos. garabatos. Y son, los garabatos son, y además ahora creo que la filmoteca me los ha pedido porque los quiere que sacar. Pues, y cuidado, los dibujos valen... Eran, eran acojonantes, eran acojonantes, eran, eran una figura muy finita para poder hacer bien todas las composiciones y la verdad que eran espectaculares verlos. Y están ahí. además lo vamos a poner en flísole, fíjate, lo está vamos bien, a poner está en fliesor. fíjate. por esta que después de esto hablas de cosas espectaculares, eh, Aníbal nos ha intentado convencer de que se puede hacer animación con un dibujo. Lo siento, para hacer sí. animación, y creo que, estés de acuerdo, creo que estarás de acuerdo conmigo, sí. en que para hacer animación hay que utilizar más de un dibujo, ¿vale? Es una técnica Yo... de la que su maestro Diego Ingol, que es un artista, que nos trae una de sus piezas, uh, en efecto, he sido capaz de cambiar de la entrevista al vídeo sin tropezar conmigo mismo. <tum> <laughs> boom, boom. And what you're it for is going to Bloom? to got to this, go to ride, this, go to flume. got to for this, go to Bloom. Oh, what?

Too many coaches in front, they're so refrained All control matters, 24-7's got If that's your problem, then you standing on the own Don't to make it Los Felices 20 Los Felices 20 Yeah! Haha! <laughs> ¿Qué tal? Eh, tranquilos, aquí estamos de vuelta en los felices 20 esta noche con Enrique Cerezo. Eh, los que nos estén viendo en YouTube, que sepan, que sepan que este programa se emite en Canal Orange a las 11 y media. ¿eh? ¿Y tú qué queda? sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada, si tú como mucho sabes un poquito de cine, muy poco, mis cojones saben más cine que tú. Bueno, Enrique... Pues el, chicos, estaros tranquilos, que esto es, una cosa, esto es una cosa muy seria. No, es que... Si pero, no muerto, sabes, pero no ha muerto, pero no ha muerto, hay lo que matarlo. Y, bueno, no pasa nada. Eh, vamos a hablar un poco de fútbol. Vamos ¿De fútbol. A la, la primera mitad del programa de cine, que es lo que tocaba. Y ahora vamos a hablar un poco, eh, cuéntanos aquí en Confianza, si esto de Luis Suárez y el coronavirus es un poco una jugada para escaquearse de jugar contra Messi. No, no creo. Luis es un profesional y Luis es un buen tío. Muy buena persona es. Él ha tenido sus problemas con el Barcelona, eh, que ellos sabrán por qué ha sido, pero yo creo que si ha tenido, desgraciadamente, un positivo en el coronavirus, ya, ya. Eh, no, no quiere decirse que tenga el coronavirus, sino que le ha dado un positivo y pueden ser cuatro, cinco, siete días los que realmente pueda estar en No le tiene miedo a nadie. Nada. Y el otro mm. gran tema que yo te quiero preguntar es por el doblete. El doblete que es... El, el doblete que sería... Estos, este estos son dobletes. Deja, deja, déjale tranquilo, déjale por lo vale, menos vale. que pueda preguntar, que me no cuesta. te pongas nervioso. Cuesta, Mira que cuesta. te lo he dicho, pareces un forofo del fútbol. Que Pare... te alguna cosa que ha sido penalti y no penalti Pareco... y, y, y matas a cualquiera. Parejo un indio. Un indio. Soy un poco indio por mi, por mi hermano Ricardo y por mi padre. ¿Ah, sí? Sí, un poquito. ¿Pero tú no, ¿Tú no eres indio? Sí, sí, yo también. Yo por, por, un poco por herencia. Ah, bueno. No soy bueno, muy bueno. futbolero, pero por herencia, pues soy de la Atlético de Madrid. imagínate es que esto, por pues, no ser de la Atlético, te hacen en tu casa todos los días? No, 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 no claro. No. Se ni comes, ni cenas, y... ni desayunas. Se sería imposible. Este año le vamos a ganar a Real Madrid. Bueno, siempre salimos con la idea de ganar a todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que este año tenemos un equipo fantástico, un equipo maravilloso. Y fíjate tú lo que te voy a decir. Eh, ayer me hacían una entrevista por el tema del doblete y hablaba de Molina, de Kiko, de Simeone, de Pantic, de Super López, de Zabal. Fíjate tú lo que han sido esos jugadores, ¿no? Pues ahora te puedo hablar de Luis Suárez, de Diego Costa, de Coque, de Saúl, de Oblak. Te puedo hablar de de coque, bueno, de coque, ya te lo he dicho, ¿no? Te puedo hablar de otros veintitantos jugadores que forman la plantilla nuestra que pueden ser... Que están haciendo historia, historia, historia. Lo que pasa es que cuando están en el momento la historia se ve, se la reconocerá luego. Como se reconoce... Bueno, yo, los yo creo que el fútbol, mira, el fútbol es muy difícil. Nadie puede decir sí. a salir a ganar un partido. Esto es más difícil que el que tú pegues a este. Y fíjate que esto es fácil, que te lo has pegado y lo has tirado ahí. No me ha costado cual, mucho, sin me, ningún problema medio contenido. Eh, y y que me fíjate contenido. que Nacho es un tío contenido que además le, le maltrata y el tío vuelve y se queda sentado otra vez en el mismo sitio. Mm. Bueno, pues el fútbol es igual. Vas a jugar un partido, piensas en ganar y de repente llega un equipo que teóricamente le tienes que ganar por lógica y te gana. ¿Y te, qué haces? Y te rompe no. la lógica. Yo, nosotros no hacemos lo que tú haces con este, que vamos, bajamos al vestuario y tiramos a todos los jugadores pues, al foso. fíjate eh, que poco empa, me ha costado. La actitud es muy importante. Para, te tiene poco respeto este hombre. La, 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 actitud es, la actitud es muy importante en el fútbol. Y para, para, no, para no, el no sé cómo aguantas, macho, tú aquí, porque con la fuerza que tiene este pues hombre, te más a... sin ser del a mí, a mí, A mí me han comentado que Juventus está en crisis y puede ser... Que Cristiano Ronaldo se vaya. ¿Hay hay posibilidad hay posibilidad de que lo volváis a fichar ahora en serio? ¿Hay posibilidad de que lo volvéis a fichar ¿Qué ese, en serio? Nacho, qué? Que si Madrid, Nacho, que ese era el de si Real Madrid. tuvieras oportunidad, ¿traerías a Ronaldo? Ronaldo es un magnífico jugador, magnífico jugador. Quizás sea de los cuatro, cinco o seis mejores jugadores de toda la historia del fútbol. Quizá sea el mejor de los últimos años, porque realmente es eso. Pero yo creo que con Messi... Maradona, Pelé, Estefano y algún otro más, eh, digo Puscar, digo Gárate, mm. digo muchísimos jugadores, Mucho sea de lo que es el, el, lo mejor que ha habido en el fútbol mundial, ¿no? Y yo creo que está muy bien donde está. ¿Para qué le vamos a trasladar? Está muy bien allí. Está bien, está ¿eh? bien donde está. Vaya pregunta más, bien contestada. Claro. Nacho, que no controles ese fútbol no significa que no sepas leer las preguntas. Vale. Y el, eh, con el tema del coronavirus, la forma en la que el público ha afectado la asistencia en las gradas, se, se evidencia que hasta qué punto el, el fútbol depende o no de la asistencia en persona del público. Nacho es importantísimo el público es en el estadio, igual que en el cine, igual que en el teatro, por igual que tiempo. en los toros y en los conciertos. Es que son, son espectáculos que si en el público bajan un 50%, bueno, ya. digo un 50% por decirte una cifra. Pero el económico y luego la energía. Tú, tú del... no sabes lo que es ver un partido que yo he visto muchísimos. En los últimos años y alguna vez en años anteriores, cuando han clausurado un campo, cuando han cerrado un campo por razones de orden y disciplina, lo que es ver un partido con 10 personas y todos los jugadores y los dos entrenadores. Ya. Es que es muy triste, porque es que la animación que te da el público es insustituible. Como la, com la comedia, ¿no? Cambiando los goles por los. Aquí no tenemos público, no, no tenemos nunca aplausos. Aquí, aquí tenemos como que llevarlo un poco con. Bueno, pero tenemos eh, gente seria, vosotros sois o sea, ¿sabes ¿sabes serios. lo duro que es.? Y que... Eso, eso suple cualquier aplauso o cualquier carcajada que pero haya Enrique, que poner. ¿tú sabes lo duro que es cuando antes hemos cantado juntos Pixar Morena? Pixar, Pixar con cargo. Cargo, lo duro que es, <laughs> no es para ti, pero para mí lo duro la, que no... es. Saber que no hay risa después de la si broma. hubiera aquí yo broma lo, agarramos, lo hubiera hecho perfectamente y sin público. Pero, y tampoco le hubieran aplaudido a ella, ¿sabes? Es, no, que, no, pero, no oye, es que nosotros te lo hubiéramos aplaudido de una manera maravillosa. Lo que quiero no. decir es que te podría haber aplaudido yo y no lo he hecho. No, pero un aplauso, un aplauso individual es mucho más duro que el silencio. Sí, eso, es eso creo que lo sabemos. Sí. ¿no? no, pero bueno, el, el silencio en un campo de fútbol es horrible. Tú sabes lo que es cuando tú metes un gol, esa, esa explosión de alegría que te da un campo de fútbol. ¿Eh? los jugadores abrazándose, los, los socios, los aficionados, los, el público abrazándose, todo el mundo contento, pues es que es una cosa que, que es irrepetible. Cuando no hay público es cuando el, el rollo contra casados, ¿no? Claro, cuando... ¿no? No, lo que pasa es que da, da otra sensación, pero es un partido importante, porque la Liga es una Liga importante, la Copa es una Copa importante, la Champions es una importante, pero el otro día estuve yo en, en Moscú y había en el campo del Lokomotiv había como unas 10.000 personas, 8.000 o 10.000 personas, y parece que no, pero ya te daba otro ambiente. Ya te daba otro estaban ambiente. con distancia y, claro. y bueno, allí es que luego ya cuando entras en un campo de fútbol, la distancia puede ser buenas o malas, pero que estaban allí eran ya. como 8000 que les había permitido la UEFA y como 10000 que yo creo que había allí, pero bueno, digo 10000, como podía haber ir unos 9500, ah, vale, sí, 7500, o sea, Llegare... que te quiero decir la impresión que te daba. Llegaremos a ver el, el Athletic ganar las Champions. Bueno, es la tercera vez que lo hemos intentado. Claro. La, yo creo que dicen que no hay tercera y nos toca la cuarta. Hay equipos que, no, que nos cuestan estas cosas, pero cuando la conseguimos, ten por seguro que nadie la disfruta claro. más que nosotros. Aprende. Desde fuera, un segundo, espero un momento, ya va. Los presidentes de los clubes de fútbol solís ser empresarios de éxito, pero con personalidades un poco pintorescas. ¿Tú crees que tienes también ese puntito, extravagante, que ese puntito extravagante? ¿Qué cualidad crees que es indispensable para ser presidente de un equipo? Se habla de que ser del Atlético es más que una ficción, es casi una religión. Explícaselo a alguien a quien no le guste el fútbol. No, explícaselo a alguien a quien no le guste el fútbol. El Cholo lleva casi 10 años como entrenador del Atlético. Cuando... Los entrenadores de otros clubes duran muy poco. Nacho, ¿Por qué? Nacho. El cholo sigue ahí, ha pasado Nacho, mal. Tú no puedes hacer, ni a Enrique ni a ningún invitado, tres preguntas seguidas, saltándote los signos de puntuación, los espacios que te han puesto ahí, los párrafos, los guionistas. Yo creo que los ha entendido, ¿no? Los... No se ha entendido nada. A lo mejor te puede contestar algo de lo que has dicho, pero Mira, no mira yo, yo le voy a contestar porque yo lo yo entiendo. A una gente que no sabe de fútbol hay que hacer muchas cosas. Mira, sí. yo he tenido la, la gran suerte en mi vida futbolística. ¿Qué ha tenido? Al Cholo en su primera época como jugador nuestro, que yo era vicepresidente. El Cholo estaba aquí. Al Cholo en su segunda época de jugador del Atlético de Madrid, que yo ya era presidente. Y al Cholo en su tercera época de entrenador, que yo ya era presidente. O sea, que te quiero decir que fíjate bien si conozco al Cholo. Le conozco fantásticamente bien a él, a su familia, a su mujer, a sus hijos. A todo el mundo les conozco perfectamente. El Cholo es un gran tipo. Es un profesional enamorado de su profesión y el tío tiene un sistema magnífico y maravilloso que durante los últimos 10 años a nosotros no nos ha dado nada más que alegrías. Pues mira, nada no, más no, que alegría. No sé, si, no no sé si te he contestado a sí, tus sí, tres sí, ¿sí? preguntas. Has contestado a la, la vez. perfección. O me falta algo que quieras saber más sobre el tema este. 10 años como entrenador es, es bastante para lo que suelen aguantar, ¿no? Hay bueno, que tener en cuenta que la media de un entrenador aquí son 2 dos, dos años claro. o 2 años y medio. Por contarte el medio, como que al medio que le echan. Pero nosotros que hemos tenido. Yo he vi vivido una temporada en Atlético de Madrid que yo era vicepresidente y hemos tenido ocho entrenadores en una temporada. Mm. O sea, Joder. imagínate tú lo que ha sido eso. En una temporada. En una temporada, ¿eh? Mm. ¿Qué qué no, o sea, ¿eh? ¿Qué aprendiste de Jesús Gil como presidente del club? Entra vídeo. No, o sea, ¿qué aprendiste Jesús Gil como presidente de club? Bueno, Jesús Gil era un tío fantástico. Aquí en esta entrevista, si hubiera vivido y tuviese sido esta entrevista, bueno. Te lo hubieras pasado bomba con él, te, te hubiera contado 3.500 anécdotas, no de fútbol, sino de lo que ha sido España, y te lo hubieras pasado con él fenomenalmente ¿Te pareció bien. La, la reconstrucción era un que gran hicieron... tipo, era un gran tipo. Lo que es que tenía, como todos, sus virtudes y sus defectos. De repente se cabreaba y mandaba todo a paseo. Y de repente era un tío simpático, que lo era casi siempre y entrañable, y te conquistaba en tres minutos. ¿Qué te parece la reconstrucción que hicieron en HBO de su vida? En... Yo, si en... quieres que te diga la verdad, personalmente no estaba de acuerdo con que hicieran esa reconstrucción de su vida. Pero surgió un problema que dijeron que había que hacerlo y yo colaboré con ellos en lo que realmente pude. Pero no, no, yo nunca lo hubiera hecho porque la historia de Jesús Gil está ahí y habrá versiones para todos los gustos. Pero yeah. la única versión es la que te pueden contar los que estuvieron a su alrededor. Ya. Yeah. Que y existen, esa quedará, claro. para todos los que tuvimos a su alrededor, quedará para siempre. Y yo siempre que me pregunten, diré, era un tío entrañable, un tío fantástico, un tío divertidísimo, que luego, como todos los humanos, como tú, yeah. tienes un defecto como tú, tú le pegas a este porque te da la gana. Pues entonces, oye, se llega un momento en que Jesús hacía lo que consideraba oportunidad que hacer, que era una cosa buena o mala que podía tener, pero era un tío fantástico. Y vosotros, bueno, mm. lo que perdieron las televisiones, las radios, los periódicos con él... Bueno, pregunta a cualquier periodista de la época y lo primero que te dice es: Qué pena que no estuviera aquí Jesús Gil. Hay una cosa relativa a la, a la identidad del que a, es, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético. De Madrid Atlético. Que es, a, que es como una cosa muy propia, muy cercana, muy autóctona, muy local, pero a la vez, a la vez pues, tiene elementos que vienen de otros, de otros puntos, como el estadio el Segunda estadio Metropolitano, el accionario de dos partes extranjero, las camisetas llevan publicidad de Azerbaiyán. Eh, más, más un equipo español es un equipo de mundo, ¿no? Bueno, es un equipo mundial. Ahora mismo tener en cuenta que en Europa, este año es el cuarto de Europa. Eh, fíjate que se hay en Europa equipos. Ajá. Y ha habido años que hemos sido los segundos y años los primeros. ¿eh? Te lo digo, está, apúntalo bien y cópialo. 20 veces en un cuadernito para que no se trupe. ¿Cómo ¿Que lo, que, que lo copie 20 ¿Que lo veces? Es lo sigue. que estás oyendo, sí, sí, Nacho. Sí, sí, es que sí. sí cópialo, cópialo. No te va a venir mal. Sí, tú lo copias como hacía antes. Escríbeme 20 veces esta palabra. <laughs> para que no me lo te estás olvide. pidiendo como a título personal, que realmente es, lo copias. No, lo puedes copiar por la noche, cuando estés en casa sin ningún problema. <laughs> ¿Es simplemente que esta noche copie 20 veces sobre sí. que sí. el Atlético, bueno, quedó... el Atlético Madrid ha sido el primero sido... de Europa muchos años y ahora es el cuarto? Vale, vale, vale. Y con 20 veces te vale, ya no se te va a olvidar. Y cuando lo esquiva, te lo mando o a sea, alguna dirección. No, tú, no, algún lo email, cuentas o... aquí en el programa, no, los felices 20. Vale, 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 lo cuentas vale, vale, aquí. No, no. Ahora eso sí, lo tienes que decir toda la noche, me equivoqué, pensé mal y quiero decir esto. Vale, vale, vale. No, yo, vamos, no, no, <laughs> Oye, yo no sabía que me iba a llevar a la cámara. Tú no tienes problema, porque tú no eres un hombre de fútbol, tú eres un hombre de cine. Bueno, pero ahora mismo... Y lo mismo que Frisolet de... te va a reconocer tus películas, el mundo del deporte. Si escribes 20 veces al, en una página todos los días, el Atlético de Madrid fue el primero durante muchos años, fue el segundo durante algunos años y en la actualidad es el cuarto equipo de Europa. Fíjate qué fácil que es. Son tres líneas. ¿Y qué va a pasar si hago eso? Es como un hechizo, o sea, que me va a caer alguna especie de bendición no, futbolera. No, no, no. Vas a decir la verdad. Voy a decir la y, verdad. Y los periodistas estáis para decir la verdad. Y los directores de cine tenéis que decir la verdad. Ya. Yeah. Nacho, no te preocupes, si esto pasa, pasa muchas veces. Sí, si hay mucha gente como tú. No, Pero si te has dicho algo, está claro. Y si no, este, en vez de dos veces, que te tire cuatro en la silla. Ya, ya, ya. Ah, pues eso me gusta. <laughs> no me parece mal. Ten amigos para esto. ¿Te das ya, cuenta? Ya, ya, vamos, o sea, no, m, sí, sí, vamos, o sea, eh, eh, entiendo que para una persona que te entreviste a ti ahora mismo hablando de fútbol, pues es, es, suele ser aconsejable que diga la verdad. Yo llevo 33 años en el mundo del fútbol ya. 33 eh. años en el mundo Madrid, del fútbol. Sí. 17 de vicepresidente o 16 y 17 de presidente. O sea, que fíjate tú si yo puedo hablar de esto. Pues me encantaría hacer la comparativa acerca de si tú te sientes más hombre de fútbol que hombre de cine, pero eso sea mi trampa, mi trampa personal para volver al quesito Rosé volver a hablar claro, de, de, de lo que Yo vivo pero del es que ahora cine. Dicho que era... He vivido del cine, vivo del cine y moriré por el cine. Tú ten en cuenta una cosa que te voy a decir: que yo empecé de esto de auxiliar. Yo iba a ir a la escuela de cine. Y de repente, como la escuela de cine hace 5 o 6 años, era un edificio ahí en la calle donde está la torre de Colón. Ahí Ahí sí. estaba, estaba la escuela allí, no le dije nada, y me metí de meritorio. Hasta ¿Tú sabes lo que placas. es el meritorio? Meritorio sí. era el trae y lleva de todo sí. el mundo. El meditorio es él, la persona que trabaja en un rodaje, que sí. no tiene un cargo concreto, es este chico lo recaudo, es el chico, recae, es el chico para todo Es como un comienzo de mm. Dickens Y ahí hice mis tres películas del, del sindicato vertical, mm. que había que hacer tres películas, luego pasamos a auxiliar, luego ayudante, luego segundo operador y tal y cual. Claro. Y cuando llegué a, 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 a ayudante de cámara dije, esto es lo mío, pero me uh -huh. gusta más la producción. Godard dijo, producción. Que, Godard dijo que el cine eran 24 mentiras por segundo. Eh, y de hecho, llegaste a dirigir un corto, ¿no? Llegaste sí, a, no esto, un esto, corto, esto me corto, intriga. Eso esto me fue intriga. una cosa que hicimos. Que, mira, pasábamos temporadas en Almería. ¿Hiciste el corto? Sí. sí. Ostras, en, Almería, en, ¿En Almería? en los decorados del.? No, porque íbamos allá a rodar. Rodábamos Wester, rodábamos. Claro, el... claro ya de los decorados que hay ahora. De... Y llegamos ahí en el mes de enero y nos veníamos en julio, julio. Porque hacíamos cuatro o cinco películas seguidas. Entonces, claro, los fines de semana tenías que hacer algo. Entonces decidimos de hacer un corto. Se llama La sonrisa del sol, de y, Almería. Y, y pregunta, que espero que no sea delicada, ¿no está ese corto en Flixolé? Sí, todos los cortos de la Escuela de Madrid, de la ECAN, están todos... En, en Flisole. Pues esto lo tendríamos que Tú, tú ten en, en cuenta ahí, que si nosotros tendría... tenemos como 1.500 cortos. ¿eh? Aquí no solamente hay mentiras del fútbol, sino también del cine. Cuidado que se juntan los dijeron, cortos, a lo mejor te salen 12 largos. Que no pasaría nada, todo sí. lo que que no pasaría veis. nada porque claro, realmente hay... Claro. Mira, de tú, de que tú, tú, tú no vas a Tú no, porque vosotros sois muy jóvenes. Pero yo me acuerdo, antes cuando ibas a un cine, en los años 60, 65, ...o 70, 80, te ponían el nodo. El nodo. El nodo. Y luego te ponían en algunos cines un corto que normalmente era de Esteban Alenda. ¿Os acordáis de Esteban Alenda? Fue sí. uno de los grandes distribuidores de cortos, un buen productor de cine español. Distribuidor de cortos. De cortos. Es qué que hablando? era su especialidad, cortos. Y que los tenía, cortos parece. Tenía, que bueno, que su, su hijo es de el director de cine, ¿eh? Su hijo directo, sus venta. hijos son directores de cine. Hmm. Entonces te ponían un corto. Un corto que hacía una persona que era muy difícil el que, el que se pusiera. Pero había cortos cuando los trabas una película buena en la Gran Vía que duraban 25 o 30 semanas. ¿Y la gente aprovechaba para ir al ambigu durante el corto o no? No, eso pasó en una de las películas de la Pantoja, que no me acuerdo en cuál fue, si fue en la primera o en la segunda, que se estrenaron en el López de Vega. Y uh -huh. llegaba la gente y decía, han puesto ya el nodo. <laughs> han puesto ya <laughs> el nodo porque la gente no quería entrar nada más que cuando la película. Claro, claro. Pero los cortos, los cortos claro. en aquella época eran muy importantes. Hay o sea, cortos... Maravillosos de cómo era Madrid, los jardines de Madrid, cómo era Gijón, cómo era La Coruña, Manolete en La Coruña, en la primera tempa. Sí, no, y, y aparte, que, que, es. que, el, que el cine de época, aunque sea de ficción, también es documental, claro. por cómo la historia se cuela a través del encuadre detrás de los actores. Eh, el corto da para muchos géneros, uno de ellos es el misterio. Un misterio al que nos estamos enfrentando hoy es por qué no está con nosotros nuestra colaboradora Gakian. Eh, ¿Seguimos sin tener ni idea de lo que pasa aquí? Yo no sé lo que pasa, pero, pero bueno, quería salvarte el, el, el cuello, Nacho. Entonces me he preparado una cosilla para en su tiempo. Ajá. Es una cosita de nada. Vale. Eh, lo primero es que hoy he pedido comida para que me trajeran aquí y me manda el repartidor este dibujo del recorrido que estaba haciendo. Te lo juro, por la Plaza Castilla. ¿Estás Aníbal? Aníbal, ¿qué? No, no te... Vives en, en la época motorizada, macho. Es que pero ¿no, no época... te parece un poco. La Plaza Castilla. Bueno, eh... no sé el recorrido ¿Tú crees que ha hecho. Es de David Kroninger. Es... Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo fue la primera película que yo traje de David Cronenberg? ¿La mosca? Cromosoma 1. Cromosoma 1. No quiero tampoco que fíjate, se diruya la. Fíjate la importancia con Pero el primer largometraje de David Cronenberg, el título original es Shivers, que significa bien? escalofríos. Y a mí siempre me ha inquietado que al traerla a España, los distribuidores españoles la llamaran. vinieron de dentro de, de, con puntos suspensivos. O sea, hay que, hay que ser Eso no mal trabajador. El hay que ser vago para cambiar el título de una película y dejarlo a medias. De hecho, yo no lo alquilé por eso, porque no, no acababa el título. Me, Dije, igual claro, la, la no, película tampoco acababa. ¿Qué, no ¿qué al confianza al me va a inspirar? De, de, de ¿Qué, confianza me quiere inspirar una, una película cuyo título está en acabado? Eso, es de Nacho. ¿Perdón? El Cronenberg español. ¿Quién es el Cronenberg español? Jane Franco. No. no tenemos a un cronemer español, tenemos a un colaborador de un programa de televisión que nos ha traído una foto, eh, una foto hecha de su móvil para que veamos que la ruta que ha seguido en moto la persona que le ha traído la comida de hoy se asemeja ligeramente a la silueta de un pen. Es lo Ay, que quieres hacer. Yo no he dicho la gracia que quieres hacer es esa, ¿no? Yo no he dicho un eso. pizarrín, ¿no? O sea, ¿quieres que nos riamos porque la moto ha dibujado un pizarrín sobre Madrid, sobre la Plaza Castilla, un pizarrín, un pito, una colilla, ¿es eso, no? Ese es el gaj, ¿Esa, es esa es la risa. No. O sea, que Gakian se va y vienes tú a hacer gracias no. con una cosa tan sencilla no. como la ruta de una moto. Además, has puesto de nombre del, del repartidor Gustavo Eduardo Ángel Fernando. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Ese nombre has puesto tú para reírte no, del mentira. repartidor. ¿No? no, mentira. ¿Se llama así? Tal Ah, vale, vale, vale. ¿Y sabes lo que me ha traído, aparte de la comida? ¿Quién? El repartidor. ¿El repartidor? Pues esto. ¿Qué de es parte eso? de Gaby para Nacho. Es para mí. Bien. Ah, es de Gaby, que no ha venido hoy. Es para Nacho. Ah, igual dentro está la resolución del misterio de por qué no ha venido pues sí, hoy, ¿no? lo ha traído, ya te digo, lo ha traído el repartidor junto con mi comida. Ah, qué guay, qué guay, pues nada, pues abrir? fantástico. ¿Quieres que. Sí, sí, ábrelo. claro, yo no lo quería abrir, es tuyo. Vale. Eh, ¿De verdad que es para mí? ¿Cuántos Nachos eh, pues, hay aquí? ¡Qué eh, felices 20! Pues, aquí, muchas gracias, eh, muchas gracias. Así son los amigos. ¿Qué haces? ¿Te lo llevas o...? Sí, 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 me lo llevo, me lo llevo, vale, me lo llevo. Okay. llevo, 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 llevo. llevo. Va, vale, ok. Por lo menos la caja es bonita, hombre. La caja sí. La caja no, oye, de dentro tampoco le viene mal. Tampoco hay que... que... Nacho es muy de usar todo, él es muy de reciclar. ¿De cuántas cosas eres presidente? haces un recuento? Pues ¿Tienes de, la cifra de...? la comunidad de mi casa... Ah, ¿Eres, de, ¿eres GEDA, de la comunidad de vecinos? GEDA, de GEDA, GEDA, de... por ahí? De... Hace 30 años. Pero es Yo, yo soy duradero, yo o sea, no es soy... Como... Es que, como que ya después de ser presidente de cuatro cosas... Necesitaba hacerlo de una quinta. Claro. Es como un instinto allá. Claro, es un instinto. Tú, te, tú, tú entras en un contexto nuevo y dices, ¿aquí de qué se puede ser presidente? No, es que además es la única manera de funcionar. Es la única manera de funcionar. La manera de funcionar. Poneros Desde bien la... a vosotros, daros bien el tema y fuera. ¿Tú ser presidente yo el... de los felices 20 si un presidente, que estoy yo. Nacho, necesitamos a alguien que dirija claro, esto. Que dirija claro, esto, que esto, no lo que haces no tú. No para dirigir a alguien que mande. Pues a necesitamos mande. a alguien que mande también. Me, ac me, acaban de decir ahora mismo, me acaban de decir ahora mismo que una forma perfecta de, de poner un broche a esta conversación sería recordar el relicario, pero ¿sabes el de verdad? No, no, bonito, ¿eh? el, el relicario tal y como lo podemos encontrar en Flixolé, cantado bonito. por Sara Montiel. Ah, qué bonito. Vamos a verlo. Joder, qué bonito. Y viva en los anticlimas. Dios, Dios. <laughs> con karma, que un relicario, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote, que haya pisado, que haya pisado tan lindo pie. Yo dicho Pisa Morena, por eso habíamos dicho Pixar. Pixar Morena. Pinchaco Garbo. Sí, sí, sí. Bueno. No, de, de todas las maneras, es que hay que tener en cuenta que hoy día se hacen buenas películas y con mucha calidad, pero la calidad profesional que tenían estas películas de rodaje de plano bueno, claro. es, es que es insustituible. Claro. Y los operadores de cine Pero... que eran todos maravillosos, los americanos, los españoles, los franceses, cuando tú ves una película en blanco y negro, coges el negativo y de ese negativo que es la madre de la película sacan las imágenes, es que te quedas acojonado. Bueno, eh... No voy a discutir eso, pero creo, es creo que de aquí a 100 ¿Quién es tu años. Operador? ¿Con qué trabajo estuvo operador? Que de aquí a 100 años eh, operador, bueno, he ido cambiando con las películas, pero por ejemplo en las últimas con John Diez. Por ¿Con? John Diez, que hizo la película El Hoyo, el Hoyo que es una sí, de las tres películas sí. españolas que estaban ahí como asomadas al Oscar. Eh, creo, no, creo que lo que dices es cierto, pero creo que dentro de 100 años o 200 años se echará de menos el estilo de rodar que tenemos ahora. Pero todo seguirá cambiando. Sí, pues son, son épocas, y esto son, son épocas. Eh, Enrique, un placer tenerte aquí. Pues ha encantado. sido una conversación muy intensa, muy variada. Eh, gracias a todos, gracias por seguirnos desde el otro lado y solamente queda esperar que, que el resto del día, pues, esté a la altura, ¿no? Pues muchísimas Porque... gracias y que tengáis mucha suerte. Aníbal, ¿dónde, dónde está el...?